La primera cifra es que entre el año 2021 y el año 2022, la reducción nacional de la deforestación es una reducción de menos el 29%. Esta reducción es la más baja desde el año 2013. Entonces, logramos una que, digamos, ha sido la más baja del último periodo, que llegó a ser 116 mil. Entonces, es en los últimos 9 años, es la cifra más baja. Es una reducción de 50.500 hectáreas con respecto al año 2021. Pero miremos cómo fue esa cifra en los trimestres del año 2022, cómo se comportó la cifra. Realmente el trimestre más impactante que acumuló deforestación para la cifra fue el primer trimestre del año 2022, en donde se acumuló el 63% de toda la deforestación del año 2022. Entre enero y marzo del año 2022 se generó la principal acumulación. Ahí hay un punto clave: ustedes saben que son dos periodos, como la Amazonía tiene una representatividad alta en la cifra de deforestación total nacional. Los dos periodos más críticos de deforestación son de octubre a diciembre y de enero a marzo, porque es la temporada seca en la Amazonía.